Hola familia. Jolines, ya somos bastantes, ¿eh? Para ser un viernes y un viernes así mediodía, yo con 20 ya firmo. No sé si va a llover, si me voy rápido es porque llueve. Porque tiene pinta de llover bastante. Hace un tiempo aquí espectacular, familia. Dejadme preguntas. Hola, Víctor. ¿Qué tal, campeón? Dejadme preguntitas. Ya ves. Hola. Déjame preguntas. Hola, campeona. Hola, campeón. Keyfit. Muy buenas, Seguifit. Jolines, yo con 20 de afirmaba, sois el doble, ¿eh? A ver si no pasa nada, ¿eh? Porque si no, como aquí cambia el tiempo de como ayer, que me empezó a llover encima, vamos finos. Hola. La gente por la calle no me pregunta, ¿eh? Preguntadme a vosotros, va. Bueno, si alguien por la calle me parara y me dijera, oye, Alex, ¿las hojas buenas? Por la calle, ¿sabes? Me molaría. Me sorprendería. Vale. Vine, vine, vine. Mira, preguntadme, familia, déjame en la caja preguntitas, va. Aprovechemos ahora, que a ver si preguntáis, seguro os contesto, porque ahora sí o sí va a salir vuestra pregunta. Vale, ya veo una. ¿La dieta vegana es obligatoria a la suplementación? Con vitamina B12 sí. Fuera de la vitamina B12 yo no habría nada que os dijera de base suplementar, porque podéis tener un buen aporte de yodo, podéis tener un buen aporte de zinc, podéis tener un buen aporte incluso de vitamina D. Todo depende de la alimentación, si es variada. Y con los enriquecidos que hay hoy en día, vegetales, yo creo que podéis llegar a todo menos la vitamina B12, que es muy importante para la salud, ya lo sabéis, para evitar Alzheimer, Parkinson y enfermedades inflamatorias. Entonces, quitando eso, la vitamina B12, todo lo demás, sin problema. Pero la vitamina B12 sí que la suplementaría en vegetariana y en vegana, ¿eh? En vegetariana también. Estoy en un pueblo en el cual no me cruzo con nadie. Y cuando me cruzo, me la pongo. Pero a lo mejor me cruzo con dos personas en sus terrazas a esto de distancia. Y me pongo en un lado de la calle. Pero por eso no llevo mascarilla. Pero vamos, que cuando me cruzo, pum, bolsillito. Puesta. Tardo poco. Vale, déjame las preguntas sobre todo en la cajita, ¿vale? ¿Dónde vivo? En Vallirana. Si Dios quiere, hasta dentro de poco. Ya sabéis que me estoy haciendo la casa en otro lado. Pero con el tema del COVID y que he tenido un arquitecto, no he tenido mucha suerte. Estoy esperando aún. La cúrcuma se ha de tomar posible, o sea, interesantemente con comida, y sobre todo comida alta en grasa. Eso va a favorecer de que tengamos buena absorción de la cúrcuma y haga su función, ¿vale? Jolines, 59, flipa. Segundo. personas, o sea que siempre con una comida grasa, ¿vale? La cúrcuma, poder ser, y si es el desayuno es buena opción. Ayuno intermitente, bueno, si lo que siempre digo, si te es cómodo cogerte y saltarte una comida, oye, sáltatela, ¿vale? Sáltate ese desayuno, porque a lo mejor te es más cómodo saltarte desayuno que comer mal. No pasa nada. En deporte sería otra cosa, porque en deporte sí que es necesario
por el tema de que necesitamos energía, necesitamos nutrientes, sobre todo proteína y hidrato, a menos que sea una intensidad muy baja, que entonces sí que puedes ir en ayunas. Pero si vas a meter una intensidad media-alta, mejor comer algo, ¿vale? Pero si tú no haces deporte, vas a trabajar, y dices, uy, es que no me da tiempo a desayunar, y la cosa es que en vez de desayunar, pues te saltas el desayuno y almuerzas, pues oye, nadie se muere por no comer en un momento puntual, para nada. Y aparte, tiene muchos beneficios el ayuno intermitente, muchos. Vale, aquí el arándano rojo y los probióticos son de gran ayuda, y es lo más evidenciado para ello. Probióticos para mejorar esa flora intestinal, y el arándano rojo disminuye las infecciones urinarias y cistitis. Comer 2000 calorías empezando a entrenar, se puede perder peso. Claro, todo depende, Steffi. Si me dices, tomo 2000 calorías, pero yo es que quemo 2500, pues perderás peso. Pero, ¿y si tomas 2000 calorías, pero eres una persona sedentaria que no quemas ni 1500? Pues posiblemente engordes. Todo depende de tu gasto calórico al cabo del día. Si estás en déficit, o sea, estás debiendo calorías o te estás sobrepasando de calorías, ¿vale? Tomate natural en lata, ¿qué opinas? Pues perfecto, o sea, es 100% tomate, con mucho ácido cítrico, y es tomate. ¿Mejor obviamente que lo tritures tú? Sí, pero si vas mal de tiempo, pues tomate natural es tomate natural, al 100%. Sí que es verdad que el latado, pues bueno, tenemos que evitar enlatados, todo por tema de contaminación, pero por lo demás, orgánicamente, por calidad de nutriente, es lo mismo, es lo mismo. Déjame las preguntitas en la caja, que así todo el mundo la ve y es mucho más fácil contestar que en el chat, que si no en el chat se van borrando, ¿vale? ¿Cómo saber si tengo resistencia a la insulina? Eso se hace un test, que se llama test de Sullivan, que te dan azúcar y analizan cómo tienes el azúcar en sangre después de esa ingesta de azúcar. Y depende de cómo se te eleve, si se te eleva más de unos parámetros que están establecidos, es cuando ven si puedes tener resistencia a la insulina o puedes tener una prediabetes, etc. ¿Vale? Aparte de una analítica. ¡Eva! ¡Hostia! ¡Qué ganas de verte tengo, macho! Vale. Espera. Buenas tardes. Me ligo a las mujeres mayores de mi calle. ¿Cómo saber si tengo resistencia a la insulina? Vale, esta ya la contesté, iba a contestarla otra vez. Cuando tu cuerpo se acostumbra a la alimentación y entrenos, ¿qué es mejor, cambiar el uno o el otro? Ostras, yo te diría que más el entreno, pero el entreno también tiene que estar al menos intentando de que cuando lo cambies hayan pasado al menos 2 meses, que son las adaptaciones principales. Porque si no, si cambiamos el entrenamiento mucho, esas adaptaciones al final no se acaban creando. Pues tanto es bueno, o sea, tanto no es bueno cambiarlo cada muy poco o cada mucho. Entonces, intenta un punto medio. El punto medio es mes y medio, 2 meses para cambiar de entreno. La alimentación, al fin y al cabo, si comemos bien, no podemos cambiar mucho. Al final, nuestro cuerpo, sinceramente, encuentra nutrientes, y por mucho que le cambiemos nutrientes, lo que funciona es, al final, todo el conteo, ¿vale? De calorías, macronutrientes, micronutrientes, etc. Entonces, si tú estás comiendo bien, no tienes que dejar de comer bien por comer menos bien para que se acostumbre el cuerpo. Pero el entrenamiento sí. Evidentemente llega un momento que si no subimos la intensidad de todo, nos adaptamos a ese esfuerzo y tu cuerpo ya ante un esfuerzo que está adaptado no crea adaptaciones nuevas en tu cuerpo. No gana más masa muscular, no gana más. ¿Vale? Para empezar el ayuno por primera vez en una mujer deportista, ¿qué recomiendas? A ver, tanto por ciento de grasa. Porque si metes tienes un tanto por ciento de grasa abajo, si eres deportista y le metes caña y vas a limitar tu ingesta de calorías porque vas a estar menos horas comiendo, porque vas a ayunar más tiempo, a lo mejor no puedes meter las calorías que te toca para recuperarte y para hacer tu función, y eso puede llevarte en contra. Si se te adapta tu dieta a esas menos horas de comida, pues perfecto, ¿vale? Y podrías empezar, pues quita una horita, o sea, desayuno a las 8, pues venga, voy a desayunar a partir de ahora a las 9. Las 9 me acostumbra, pues voy a desayunar a las 10, pero sobre todo comida pre y post entreno, mételas, que es importante. Déjame poner la máscara, voy a pasar por una obra. Vale. Si, me oís bien, ¿no? No creo que la máscara os complique mucho. Si eres intolerante a la lactosa y te dan medicación con lactosa, ¿sirve tomar lactasa? A ver, si no hay otra opción, sí. Si no, le diría al médico, oye, soy intolerante a la lactosa,
esto me va a sentar mal aunque tome la lactasa, porque la lactasa, aunque tú tomes la lactasa, te sienta mal. Te sienta menos mal, pero te sienta mal. Con lo cual yo lo hablaría con el médico eso. Un segundo. Aquí hay una persona que es un poco limitada. Un segundo. Vale, como vitaminas más evidenciadas para ello, realmente es la vitamina D, ¿vale? Que es la que demuestra que mejora el sistema inmunológico. La vitamina C sí que tiene algo de evidencia, pero la vitamina D es como un poco el top. A diferencia de la vitamina C, y te diría que como vitaminas más, la glutamina sí que mejora el sistema inmunológico, pero el omega 3 más que vitamina. Pero bueno, con un buen multivitamínico y multimineral te irá genial, sobre todo enriqueciendo en vitamina D, ¿vale? ¿Cómo aumentar el aporte de proteínas? No me gusta la carne. Bueno, legumbres, queso, huevos. Pero yo creo que ahí las legumbres pueden ser muy útiles, porque tú un día comes garbanzos, otro día comes lentejas, otro día comes alubias, ¿sabes? Y vas metiendo así legumbres variadas. Quien dice eso dice tofu, tempe, etc. Y no aborreces una misma opción. Y es una proteína también muy interesante, muy interesante. Y ya no te digo nada de los huevos y las claras de huevo, etc. ¿El suplemento omega 3 para hipotiroidismo? Sí, tiene evidencia incluso positiva. No es que vaya mal, sino que todo lo contrario, va bien. Hay evidencia omega 3 para mejorar enfermedades autoinmunes como el hipotiroidismo. Y tanto. Interacciones más importantes a la hora de tomar suplementos. ¡Buah! Podríamos hablar de cada suplemento. Cada suplemento puede tener una interacción negativa y positiva. De llevarse bien con unos suplementos y llevarse mal con otros. Es difícil. Es difícil sin especificaros cada suplemento. Deciros, ¿tiene esta interacción o no? Porque podemos estar 3 días. Piensa que esto de las interacciones es una clase que yo doy en la universidad, que dura alrededor de unas 6 horas. Y hablo de las interacciones. Imagínate hablarlo por aquí. Rafa, explícate un poquito, que no te entiendo. No entiendo esto. Interesante, igual que un aporte de yogures, ¿vale? Y aportar los probióticos a través de un lácteo, pues la kombucha tiene sus fermentos, me parece súper interesante, pero siempre sin pasarnos, porque lleva azúcar, ¿vale? Lleva azúcar para que lleve el bichito. Entonces, yo realmente prefiero un lácteo, porque un lácteo también tiene calcio, aparte de los probióticos, etc. O un kéfir de agua, la kombucha siempre tiene un poquito más de azúcar, pero es una buena opción también. ¿Recomiendas alguna suplementación para la temporada de invierno? Pues ya que no tomamos el sol, vuelvo a lo mismo. Vitamina D. Pero fuera de eso, si comemos bien, sin problema. Siempre está el mismo perro. ¿Algún suplemento de interacción con un antidepresivo? Pues muchísimos. Muchísimos. Sobre todo el tema de triptófano, inhibidores de la serotonina, melatonina. O sea, hay un montón, hay un montón. Es complicado el tema, ¿eh? Jesús, por cierto, Jesús, te he subido hoy las historias de las gafas, pues si las querías ver, ¿vale? Las de bloqueo de filtro. ¿Qué piensas de la gente que ahora dice que no todo es el cómputo total de calorías, priorizar sensación y calidad de alimentos? A ver, perfecto, sí, te voy a poner un ejemplo claro que va a dejar eso un poco tirado por los suelos. Calidad de alimentos, perfecto, obviamente tú no vas a meter calorías y las vas a meter a través de un helado o de unos donetes, porque la calidad influye. Pero claro, si no contamos las calorías, pues vale, perfecto. El aceite de oliva. El aceite de oliva es buenísimo. Vale, me voy a meter 100 mililitros de aceite de oliva al día. O 1 litro de aceite de oliva al día. Y me alimento solo de eso.
no, te faltarán micronutrientes. Entonces sí que influye la calidad, pero también la cantidad, porque si queremos bajar de peso tomando 100.000 litros de aceite de oliva al día, no vas a bajar de peso, a menos que seas un Michael Phelps, ¿sabes? No es ni una cosa, ni extremo de calorías, ni extremo de calidad. Cuenta calorías, pero con la calidad del nutriente, obviamente. No cuentes solo calorías en plan, voy a meter azúcar o voy a meter 5 gramos de... Vale, sí, la calidad del hidrato influye. También la cantidad, obviamente. ¿Cuántas raciones de proteína animal al día para no suplementar con vitamina B12? Es complicado porque hay alimentos ya reforzados que te pueden llevar una buena cantidad. Todo depende. Pensate más que ir unos 20 microgramos por día. Entonces, a lo mejor con 120, pero sí, claro, depende de si el animal es, ha comido pasto o ha comido pienso, influye. ¿Creatina y betalanina, buena unión? Ni tanto, tanto, buenísima. ¿Los filtros de carbón que van directos en el grifo para filtrar agua los recomiendas? Sí, si no hay mucha contaminación de agua en el grifo. En Cataluña, por ejemplo, tenemos de las aguas más contaminadas de toda España. Hay más contaminadas también. Y es insuficiente el carbón. Suficiente. El carbón simplemente quita algunos minerales, algunos metales pesados y algunos contaminantes, pero no todos. Uf. Si te soy sincero, normalmente me suelo poner música muy comercial, o sea, la misma que escucho en el coche, o sea, que puedo pasar de bachata a pop rock, o sea, escucho música de todo tipo realmente, no escucho como, no sé, como Lotaire, que escucha solo heavy metal y cosas así, no, pongo música variada, a veces incluso pongo la radio. Sí que es verdad que dicen que la música tipo dance es la que va a las pulsaciones, o sea, a las vibraciones perfectas para que haya contracción muscular y qué tal y qué cual, pero... ¿Puedes volver a repetir el nombre de las pastillas de cúrcuma? Sí, las creo, un ejemplo, ¿eh? O sea, las liquid, de líquido, curcumin de Wader. Un ejemplo de ellas, ¿eh? O sea, hay muchas. Sí, a ver, es un adaptógeno, entonces un adaptógeno siempre recomiendo descansar, a menos que sean casos muy concretos, cada 3 meses a poder ser. Muchas gracias, Ariar, por lo de las que mola que haga las preguntas así. Yo siempre que pueda, menos 15 minutillos los haré. Y ya que estoy pasando a Odín y creo que no me voy a espiñar, porque yo soy muy patoso y soy capaz de tropezarme, pero de momento pillar el vicio en la calle, pues intento así. Venga. Vamos a seguir. A ver, no me gusta abusar de dióxido de cloro, ni el cloro en sí. Tiene sus beneficios, puede tener sus beneficios, pero creo que tenemos un consumo muy alto, ¿no? Entonces, no es algo que me apasione, ¿vale? ¿Qué suplementos de alimentación recomiendas a alguien con insuficiencia renal? ¡Buah! Interesantísimo. Claro, sodio y potasio ahí controladísimo por el tema de la aldosterona, que es algo que se regula mal cuando tienes problemas renales. Y te diría que todo el tema de diuréticos funciona muy bien. Cardomariano, glutatión, cola de caballo, corazón de piña, corazón de alcachofa, mejor dicho, extracto de piña. Todo eso funciona muy bien. El apio es diurético, pero claro, cuando hagamos un caldo tenemos que ver que no tenga una cantidad espectacular de sodio, porque si no, los beneficios del apio en el caldo se te va al traste. Pero el caldo de apio puro y duro y apio es espectacular. ¿Qué haces, tío? Jodín. Tío. Vaya pescozón me ha pegado el tío este. Vamos a seguir leyendo. ¿Cómo va lo del almidón resistente? A ver, el almidón resistente cuando se cocina algo y se enfría, tenemos un almidón que se vuelve resistente, ¿vale? Quiere decir que ese almidón fermenta y se vuelve un almidón digerible por nuestras bacterias, con beneficios para nuestras bacterias. Con lo cual es una opción perfecta. Cocinas la patata, la enfrías y la vuelves a recalentar un poco. Y ese almidón que tiene la patata se vuelve almidón resistente y alimentas a las bacterias. Y es espectacular.
porque multiplica los beneficios de ese almidón, ¿sabes? O sea, mejora su composición para poderlo absorber. Sí, sí, tanto y tanto y tanto. Sí, es verdad que no la quemes, no pases los 70 grados de la patata, porque ahí es cuando la patata se puede degradar y ya no queda almidón ni queda nada. ¿Es normal la bradicardia durante el sueño en persona joven y deportista? Bueno, en los deportistas es normal que haya bradicardia, que son que el corazón simplemente se vuelve, ¿cómo explicarlo? Se bajan las pulsaciones porque te adaptas al ejercicio y hay unas adaptaciones de ese corazón, en el cual luego en estado normal, estado basal, tiene pulsaciones más bajas. Entonces, puede ser normal, siempre que no sea una bradicardia muy acentuada que pueda dar un problema, pero es normal, es normal. ¿Y cómo eliminarlos? Con clorela, lo comenté ayer, y con ácido alfa lipoico. Son los dos más evidenciados. La clorela que sea de barrera rota, ¿vale? Que es barrera roto, o sea, barrera rota o muro roto, que es para que se absorba bien y haga esa función, ¿vale? Un top, la cúrcuma es un top, o sea, opino que es brutal. Tenéis un vídeo en YouTube en el que hablo un poco más, y de ahí viene lo de curcuminos, que os digo siempre, pero es brutal. Jarabe de arce tiene su evidencia, ¿vale? Que es diferente del sirope de árabe. Jarabe de arce es un polialcohol y tiene beneficios, prefiero la stevia, pero bueno, la stevia para mí es top, pero no está mal. No es que encoja, diferente si te has operado. No es que encoja, pero sí que creas unas adaptaciones en las cuales te sacias más, ¿vale? Pero estas adaptaciones son muy lentas, ¿eh? No es algo que pase de la noche a la mañana y de un mes para otro, para nada. La cúrcuma que estoy tomando justamente ahora, lo pregunté por el chat, es la liquid curcumina que os estoy diciendo. ¿Hay algún tipo de barritas o geles que esté bien para el ciclismo amateur? Yo utilizo las de Scientific. Son muy buenas, están adaptadas a ciclismo y tienen buen sabor, que también influye, pero muy buena composición. Composición que yo recomendaría formular. Y está perfecto formulado. Y está muy bien, muy bien. Esos son de geles, los Energy Caf y los Energy. De barritas en sí. Que se me ocurran para Endurance. Se me ocurren las barritas crudas. Que Wader, por ejemplo, ha sacado unas que están muy bien, que son barritas con dátil y tal, que puede ser buena opción para ciclistas. Se me ocurre en la cabeza esa, ¿eh? José Gutiérrez, ¿qué tal? Vale, esto ya lo he contestado. La glutamina, cuando la tomo, ¿en qué cantidad para el intestino? Dosis estándar, 5 gramos en ayunas. Es la mejor opción. Los polialcoholes sin abusar, pero sí, mucho mejor que el azúcar. Y la stevia también, sin abusar, obviamente, como cualquier edulcorante, porque si no, al final, el peque se acaba adaptando al alimento muy edulcorado, muy azucarado, muy sabroso. Y luego deja de gustarle mejor otros alimentos que no son tan azucarados y tan dulces, ¿no? Como que cambiamos ese lindar del dulzor. Pero hay tanto, y tanto. Pues son muchos alimentos ya de pequeños, están endulzando, sobre todo con stevia. Por el alcohol es que no me gusta tanto porque en dosis altas puede laxar. Si no me equivoco, tiene una sustancia que era ilegal aquí en España, si no me equivoco. Y una marca que ha hecho una influencer que no tienen, que es muy buena en fitness, puede ser muy buena si queréis, pero que no tenga ni idea en nutrición, no sea ni nutricionista ni tal, ya de por sí me... Y mejor que el azúcar moreno, Andrea, el azúcar moreno es azúcar. Entonces, no es una buena opción para nada. Consejos para rosácea, pues realmente, dieta sin gluten, dieta sin lactosa se ha vuelto efectivo. ¡Hola! Y el omega 3. El omega 3 ha demostrado también que es beneficio para disminuir la inflamación, sobre todo de problemas de piel.
qué efectos tiene la ashwagandha y cuándo sería conveniente tomarle dosis. Efectos sobre todo de disminuir el estrés, disminuir el cortisol. Si disminuimos el cortisol, disminuimos las hormonas del estrés. Dosis de 500 miligramos a 1 gramo en ayunas. ¡Ey, Kupdu! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Ostras, aquí tenéis a unos cracks en el snacks de carne 100% de ternera. Y tienen otras opciones ahora que han sacado. Qué bueno, qué bueno verlo por aquí. Para rendir mejor en un partido, mejor un pre-entreno o superación durante el partido. Te diría que la comida pre-entreno es muy interesante, que metas hidratos de carbono de buena calidad y siempre ajustando, pues si metes un cereal integral, pues meterlo 2 horitas antes, 2 horas y media. Si metes una harina blanca, o sea, un arroz blanco, perdonadme, aquí está el orco, un arroz blanco, pues tomarlo mejor 1 hora y media, ¿no? Meter un poquito de proteína y luego, durante el partido, es importantísimo, mejor que cuando si es fútbol, en media parte cojas y pum, tomes ahí un buen hidrato de carbono y minerales, sobre todo calcio, potasio, sodio y magnesio, que me ayuda a la contracción ya que no llegues a la fatiga. Aquí realmente sí ayudamos con alimentos que no sean bocígenos, que no interfieran en la absorción del yodo correctamente, etc. Luego es meter más calorías de lo normal. Sí que es verdad que vas a quemar más calorías de lo normal, pero ahí es meter pues, alimentos altos en grasa, que funcionan muy bien, de grasa de buena calidad, que van a ayudar a subir la ingesta, las calorías, y a que no bajes de peso y también puedas subir de peso mejor. La creatina retiene líquidos intracelulares que son imposibles de ver con la visión humana. Imposible. Retener líquidos por algo de la piel que se vea, que tú veas esa retención de líquidos, es imposible. Son mitos de estos que siempre siguen. ¿Beneficios de caldo de hueso? Pues como todos los caldos, minerales, a punta pala. Después de los minerales, importantísimo, que tiene gran cantidad de colágeno. Colágeno absorbible, porque es de cerdo. El colágeno siempre tiene una función antiinflamatoria. Menos en patologías muy concretas, no recomiendo de forma continua tomar los probióticos. Si has tomado antibióticos, pues tómalo durante 7 o 14 días para repoblar esa flora intestinal, pero no de forma continuada siempre. Suplementos para piel y cabello. Realmente, levadura de cerveza, como alimento, te diría que es brutal, brutal. Y ahí metería las vitaminas B, selenio. Y me dejará algunos, ¿eh? Hay muchos suplementos ya que son pelo, piel y uñas, ¿qué es eso? Vitaminas B. Y zinc, selenio, que el zinc también tiene influencia de ello. Del picolinato de cromo, suplemento interesantísimo para bajar las hipoglucemias, para mejorar la función, sobre todo relacionado con la diabetes y con la de azúcar, que en estos momentos es brutal, es necesaria. Y ¿cuándo recomendaría? Pues esta se recomienda 25 microgramos, de 15 a 25 microgramos, pre-comida, 30 minutos antes de comida. Solgar es muy buena marca, Cristina, sí, estoy contigo. Es de Bayer, pero es muy buena marca. ¿Qué opinas de la proliferación de Instagramers fitness que hacen planes de nutrición sin titulación? Bueno, esto siempre ha ocurrido y siempre va a ocurrir. Eso. Al final, no creo que sea culpa del... No creo que sea culpa del profesional, sino es más culpa de la persona que contrata a ese profesional. Si no se hiciera eso, pues no existirían. Pero si funciona con uno, pues al final la gente se apunta a su carro. Empezando en el mundo fit, aconsejas empezar a contar macros, es que me resulta súper complicado. No, no es necesario, tú come de calidad y ya vas a mejorar. Luego cuando lleves un tiempo, mejor estés estancado o estancada, pues coges y analizas, entras más al grano, ¿no? Pero de principio no lo recomendaría. Perfecto, me encanta. Es un horno, al final si tú tienes horno y no quieres gastarte dinero en comprarte un air fryer, es un horno que gasta menos luz porque es más pequeñito, pero es un horno. Y el horno es brutal para cocinar. Sí, para lactancia, levadura de cerveza, o sea, sí, sin problema. ¿Qué stevia recomiendo? Mira, el lunes os subiré una de sol natural que tenéis dentro de poquito en el Fit, que es muy buena opción. Y si no, el Condado, que son de Granada. Los edulcorantes alteran los niveles de glucosa en sangre y he leído que no está 100% comprobado.
la evidencia científica hasta el día de hoy, aunque hay gente que lo dice, es que no. Pero sí que es verdad, que sí que es verdad que puede alterar la microbiota. Borja, tú que eres el que me haces los vídeos de YouTube y me diseñas. Ya sé que tengo que ir a la peluquería, pero es que he salido improvisado y ha llovido un poco. Perdóname. Que este hombre es el culpable de que ya veréis los vídeos que cambio van a pegar. Porque está haciendo una edición tremenda. Tremenda los vídeos. Vale, está la misma que la de antes. Familia, creo que... Mira, justo estoy llegando a casa y creo que he contestado todas las de las cajas. ¿Alguna que quizá me quede? Vale, sí. Betanina, creatina diaria, 64 kilos, pues 6,4 gramos en ayunas de creatina y 3 a 6 gramos de betalanina, preferiblemente en tu caso 6 gramos de betalanina. Y familia, ahora sí, chapo, muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el directo. Muchísimas gracias, seguimos a tope, ¿vale? Un abrazo, curcuminos.